Si estos caminos rurales hubieran sido transitados de noche, seguramente deberíamos haber disminuido la velocidad bastante seguido, y no por el mal estado de los mismos, sino por una ave nocturna. Esta ave gusta de sentarse en ellos como apostadero, desde donde puede ver mejor a los insectos que cazará en vuelo. Es el atajacaminos, ñañarca o llanarca, palabras que derivan del quichua ñanarcaj, que literalmente significa atajacaminos, que durante el día descansa lejos de los caminos, por lo que para verla hay que caminar los montes y tener muy buen ojo, ya que hay que saber muy bien dónde poner el pie. Pero sobre todo, para que no hagamos ningún daño. La anidada de estas aves se realiza en el suelo desnudo, donde los huevos o pichones pasan desapercibidos, mimetizándose con su entorno, al igual que los padres, ya que ambos, según la especie, colaboran con la incubación. Transcurrido unos 15 días aproximadamente, nacerá el primer pichón, seguido en un par de días por su hermano. Si sorprendemos a un padre en el nido, este volará. Y al igual que muchas otras aves, fingirán estar heridos, realizando cortos vuelos con la intención de alejarnos de la nidada. En Córdoba existen tres especies de atajacaminos, el tijera, el ñañarca y el chico, de apenas 20 centímetros, y rara vez se los puede observar en los árboles. Por lo general, descansan en el suelo o a escasos centímetros de él, con los ojos entreabiertos, atentos a cualquier peligro, pero confían mucho en su mimetismo. Incluso pueden ser vistos en zonas urbanizadas, donde haya vegetación o áreas verdes. Llamados de muchas maneras, atajacaminos, dormilón, ñañarca o incluso chotacabras, aves nocturnas de la familia Caprimulgidae y parte de la maravillosa naturaleza cordobesa.